Greetings. Saludos. Human monkeypox. El virus de la viruela del mono se ha encontrado recientemente en varios países que generalmente no informan sobre el virus, incluidos los Estados Unidos y Canadá. Para la mayoría de las personas en Vermont, el riesgo de infectarse por el virus de la viruela del mono es muy bajo. Continuamos aprendiendo más sobre el brote actual, pero queremos asegurarnos de que tengan todos los hechos. A diferencia del virus que causa COVID-19, que se propaga principalmente por el aire, el virus de la viruela del mono se propaga principalmente a través del contacto cercano, personal y a menudo de piel a piel. La viruela del mono se propaga principalmente a través del contacto directo con fluidos corporales o por contacto con la erupción de alguien que está infectado. Por ejemplo, durante las relaciones sexuales, los besos o las caricias sin estar completamente vestidos. También es posible contraer el virus a través del contacto cara a cara durante un largo periodo de tiempo o al compartir artículos como ropa, toallas o sábanas usadas por alguien infectado. El virus de la viruela del mono puede enfermarlo. Los síntomas más comunes son erupciones que parecen granos, ampollas o llagas. También podría tener fiebre, escalofríos, dolores musculares y de espalda, dolores de espalda y sentirse agotado antes de que le salga un sarpullido. La mayoría de las personas mejoran de 2 a 4 semanas sin tratamiento médico, pero la erupción puede ser bastante dolorosa. Si nota síntomas o cree que podría haber estado expuesto, evite el contacto con otras personas y animales y comuníquese con su médico o proveedor de atención médica. Si tiene otras preguntas relacionadas con el virus del mono, comuníquese con Puentes a la Salud de UVM al número 802-249-4611 por WhatsApp, texto o llamada. Si vive en el condado de Addison, comuníquese con la clínica Puertas Abiertas, en inglés Open Door Clinic, llamando al 802-388-0137 o enviando un mensaje de texto al WhatsApp número 802-779-4828.